sigue recto, hay un desvío. Tómelo hasta el final. Si hemos hecho algo mal, amor, verás una señal. Pero no iba a llegar y avanzamos igual, como atraídos por el sol hacia su mismo centro. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam bam bam. Nos fuimos mar adentro hasta donde nadie alcanzaba a ver. Con el agua al cuello me volví, te miré y tú dijiste: te podría matar y no se iba a enterar nadie. Cuando me pregunten, yo diré que no llegaste nunca. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam bam bam. Y no se iba a enterar nadie. Cuando me pregunten, yo diré que no llegaste nunca. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Si solo era un juego, pregunté: ¿dónde está la gracia? Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam bam bam. Y no, nadie dijo nada. No, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Nada más. Hay días en que valdría más no salir de casa. Si solo era un nuevo pregunté: ¿dónde está la gracia? Thank you.
soldadito de plomo se preparó para caer en combate. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Cuando estalle el fin esta relación. Un león enjaulado, un trapecista sin reír. Hay una canción de Enrique que habla, pues hay un personaje que deja de tocar, que renuncia a los escenarios. En una canción hay un personaje que renuncia a escribir canciones. Entonces como habla de esas cosas que son importantes pero que se acaban en algún momento, ¿no? Y el tiempo de las cerezas, como el de cualquier fruta, pues se acaban en algún momento. Y tiene esa cosa efímera, pero que las cosas importantes son efímeras, ¿no? Y a mí me daba envidia que Enrique hubiera titulado una canción así, que entonces lo menos que lo que podía hacer era pues obligarla a que el disco se titulara así, y así también es un poco mío. ¿Por qué escribes una canción y cómo escribes una canción da para escribir un libro? A mí me parece que es un tema apasionante en sí mismo, y por supuesto que muchos que nos dedicamos a esto hemos reflexionado tanto como para hacer incluso metacanciones, ¿no? Que es un poco lo que también puede que incluso exista en este álbum. El por qué escribes una canción o cuáles son los motivos por los que en el fondo dejarías de escribir canciones o dejarías de hacer algo que en realidad te apasiona. Y la razón por la que se escribe una canción o lo que consideras al final una gran canción es algo que a mí me parece que es una incógnita que no sé si en el fondo hay que resolver de alguna forma en vida. Que hacer una canción es lo que decían de que justo cuando una canción yo creo que te plantea es plantearte un montón de preguntas y no sin pretender obtener respuestas. Solamente la pregunta lo es todo, porque esa misma pregunta te va a llevar a otra nueva canción, a otra nueva pregunta y no pretendes obtener nada. ¿Sentís este disco como un disco propio, sí, individualmente en cada una de vuestras discografías, independientemente? Creo que tiene las dos características. Tiene la cosa comunal, tiene la cosa de haber encontrado un lugar común entre Nacho y yo en el que nos sentimos, creo que cómodos los dos, y con una banda que nos ha hecho de alguna forma unificar nuestras visiones musicales. Pero que yo a día de hoy, digamos que si separamos las canciones de Nacho de las mías, esas canciones estarían en mi nuevo disco. Y si separamos las mías de las de Nacho, seguramente sería el nuevo disco de Nacho. Hay un tema de Nacho que canto yo, hay un tema mío que canta Nacho, y hay un tema, digamos, que hicimos ahí en el último momento, un poco ahí mano a mano. La canción Compartimos un poco es una canción que es básicamente de Enrique, pero que todavía la tenía sin acabar, sin perfilar un poco del todo, y entonces la ayudé un poco pues como haciendo alguna estrofa juntos y una parte. Pero en realidad la cosa un poco autoral tampoco la compartimos del todo, aunque las canciones es que nos... El hecho de tener la banda es la misma y de que cada uno... Yo oigo el disco y está... De repente mis canciones oigo más a Enrique de lo que... O sea, de que Enrique está en mis canciones y yo en canciones de Enrique también estoy presente de alguna manera, y creo que es... Tiene... Lo que me gusta del disco es que tiene esa cosa, esa dualidad de que por un lado es un disco de colaboración, pero por otro lado yo lo siento como el próximo disco y sé que Enrique lo siente como su próximo disco y... Y en realidad no es esta cosa de hacer canciones juntos que nunca... Y es una cosa que nunca he probado y que me da mucho miedo porque no sabría... Me da miedo, me da vergüenza, digamos, a mí acoger y de repente reunirme con Enrique, por ejemplo, que ya tengo confianza con él de haber hecho un disco juntos, un disco doble y tal. Decir, vamos a hacer una canción juntos, yo tengo esta... Es una cosa un poco íntima, ¿no? Es como verte en calzoncillos, es una cosa así un poco extraña. Una canción realmente así a medias yo nunca la he hecho. Y el caso de Látex, que es la canción esta de Enrique, que al final acabamos un poco juntos, que es una canción más de Enrique y eso, pero hacer una canción desde el principio juntos y es una cosa que todavía no he hecho nunca con nadie
y me gustaría hacerlo, pero es que eso, esta cosa íntima que tiene lo de empezar a hacer una canción, a mí me provoca un poco de... No, lo que pasa es que en la teja, es que estoy pensando precisamente en la parte que incorporaste tú en la canción, que a mí particularmente me parece, es mi parte favorita de la canción. O sea, es una canción que tenía ahí, tenía una cosita muy pequeña, bueno, muy pequeña, sí, era una estrofa y un estribillo, pero que la desarrollamos. Tenías una parte que no ibas a estar incluida en la canción, que de repente la parte que yo metí en un acorde, de repente la parte que tú hiciste, de repente la sacaste y estaba ahí. Entonces, sí que hubo un punto así de conexión ahí. Y a mí me gustaría hacerlo, lo de componer con alguien a medias, pero es algo que... Lo más cerca que he estado a hacer algo así igual es con el Ricardo. Alguna vez hice alguna canción de ponerle letra a algo que haya escrito otro, pero eso ya son procesos... Es como si... ¿no? Letra la escribe alguien por un lado y tú... Y es como más lejano, ¿no? Es como... Yo creo que en realidad ya no es ese momento de calzoncillos. No fue bueno, pero fue lo todo, casi todo salió de... Hay muchas canciones que me gustan mucho, ¿eh? Yo desde el primer momento hay una canción que defendí porque en la génesis del disco, cuando llegamos al puerto y estaba Carlos y hablamos del repertorio que teníamos y entonces tuvimos que seleccionar canciones unos y otros, pues a mí hay una canción que es la que abre el segundo disco, que es El rumbo tus sueños, una canción de Enrique que siempre es la que llegó el repertorio y era de mis favoritas al principio. Luego al final fui teniendo más favoritas, pero esa fue mi primera canción favorita, El rumbo de tus sueños. Yo estoy pensando así de las de Nacho, Por la paz y la canción. Es una canción así que además surgió como en el último momento, cuando decidimos incorporar nuevo material que no habíamos ensayado. Y que un poco sacó Nacho diciendo, es que tengo una cosa, pero que no, joder, que no sé si esto vale un carajo, no sé qué, no sé cuánto. Y la enseñó y la tocó así a flor de piel y la verdad es que a mí me dejó muy tocado, porque es una canción que en el fondo es esto, volvemos a lo de la metacanción, ¿no? La canción que habla del hecho de componer canciones y de lo que significa, que a mí me hizo... sacar la lágrima, ¿no? Del sentirme absolutamente identificado con un texto y tener hasta ganas de firmar ese texto. Y decir, me lo han robado. Porque los textos, las canciones, ahí de alguna forma, esta cosa así de que las agarras de algún lugar extraño. Esa sensación de esto me lo han robado es lo... Luego cuando escuchas una canción y decir, esta canción me la ha robado alguien, es lo... Con El rumbo de tus sueños, yo cuando escuché cómo comienza esa canción, que es... Jamás te recuerdo porque nunca te olvido, dije, esto me lo ha robado. Y todo el camino, aquella extraña canción. Paco es un personaje, a mí por supuesto me ha dejado muy noqueado porque yo no lo conocía. Yo no tenía ningún... Hombre, tenía, por supuesto, el conocimiento de los discos que ha hecho, desde dónde venía, desde Los Lucos y todas las producciones y toda la cosa, ¿no? Pero en realidad, claro, yo no había trabajado nunca con Paco. Yo vine aquí una vez, me senté ahí en la mesa con él, empecé a hablar y de alguna forma hubo una conexión muy buena, ¿no? Que en cierto modo yo venía así como con la duda de Paco me mirara con cara de aquí está el del mainstream que viene a... no sé, como que podría ser como complicado, que podría tener así como esa versión de Suspicious Mind, ¿no? Y de alguna forma, yo creo, bueno, de alguna forma no, muy claramente, por la cuestión musical, por hablar de música, por entendernos musicalmente, creo que hemos llegado a conectar en un disco en el que de verdad Paco ha entendido perfectamente dónde estaba el lugar entre Nacho y yo. Y creo que esa ha sido su grandísima labor. Y luego, aparte, dar su punto de locura y anarquía, que lo tiene y muy grande. Y que hizo que la grabación fuera un momento delicioso, ¿eh? Un momento que yo recuerdo como de las grabaciones más bonitas y más divertidas, y eso que hubo momentos muy tensos, pero, porque siempre los hay, pero yo lo recuerdo como un momento magnífico en mi vida. Yo he grabado varios discos con Paco y bueno, siempre Paco siempre pone un punto que es que indeleble ahí en cualquier grabación que haga, pero en esta especialmente yo creo que tuvo
no sé, que estaba muy emocionado por la confluencia así de porque había eso, músicos muy diferentes a los que estamos grabando, que veníamos de sitios diferentes. La banda era pues músicos que tocaron con Enrique, que habían tocado conmigo, que venían de sitios diferentes y que de repente nos juntamos y salía algo que no sé, una convergencia ahí que a Paco que le emocionó especialmente y que creo que tuvo una importancia. Paco es como un músico más en la grabación, yo creo. Más que la labor de productor siempre es tan... El concepto de productor es ahora una cosa con un significado un poco vago, nadie sabe muy bien lo que es producir un disco. Entonces Paco estaba ahí y lo que hizo fue pues formar parte de lo que estábamos haciendo. Bueno, es que ellos son los clásicos ya, ¿no? Ellos ya son clásicos. Quiero decirte, es que al fin y al cabo la música nueva está muy bien, es muy interesante, hay grupos nuevos que son muy buenos, gente, pero al fin y al cabo todos esos grupos están viviendo de los clásicos, ¿no? Y los clásicos hoy, los clásicos para mí que son los clásicos, son gente que está todavía muy vigente. Quiero decirte, un Bob Dylan es igual más transgresor que Smog o que cualquier gente así. Entonces al fin y al cabo los clásicos están ahí. Quiero decirte, Neil Young, Lou Reed, Bob Dylan, son clásicos, los Beatles, estos siempre estarán ahí, porque a mí me parece un disco muy independiente, a pesar de que sea un rollo que viene de una multi, ¿no? Me parece que es un disco que hicieron lo que les dio la gana, o sea, que para mí sí, al fin y al cabo, la independencia. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero meter la batería distorsionada con un megáfono y vamos a pisar al gato para que maulle. Eso, la independencia al fin y al cabo es hacer lo que quieres sin que nadie te diga lo que tienes que hacer. Te podría matar y no se va a enterar nadie. Cuando me pregunten, yo diré que no llegaste nunca. Bueno, trabajar con Nacho Vegas es un... Para mí ha sido una sorpresa, porque yo realmente le conozco desde el año 97, a lo mejor, creo que fue cuando hicimos la primera gira juntos. Él estaba en Mantarray y yo acababa de salir de Héroes del Silencio y yo hice una cosa que se llamó Festival Sonora, en la que giramos con diferente gente que de alguna forma miraba desde el rock hacia la electrónica, ¿no? Y luego nos juntamos otra vez en el Freak Show unos cuantos años más tarde. Yo ya sabía de sus discos en solitario y tal. Pero en realidad lo que es trabajar así conjuntamente, yo no había trabajado nunca y de alguna forma yo tenía un miedo atroz. Pensaba que trabajar con Nacho era muchísimo más difícil, que iba a haber cierta dejadez. Digamos que la figura de Nacho tiene así como una leyenda de... como menos responsable de lo que luego me he dado cuenta que es. O sea, realmente hacer un disco con él ha sido ver cómo le importa realmente la música. A día de hoy yo diría que ha encontrado ya directamente su sitio como compositor de canciones. Porque desde la salida de Mantarray, pues claro, hizo lo de Diario, hizo que eran las canciones así en Bable, luego empezó a hacer sus discos El Actos Inexplicables, y digamos que poco a poco ha ido encontrando un poco cuál era su lugar, cómo enfocar sus influencias desde la música americana y los grandes compositores de música americana, su relación con la música asturiana, hasta el lugar donde está ahora mismo. Que para mí personalmente creo que en este disco en particular, antes lo dudaba pero ahora lo tengo clarísimo, creo que ha hecho sus mejores canciones. Y no sé, creo que Días Extraños va a ser un tema clásico dentro de su repertorio, pero igual que lo pienso de Secretos y Mentiras o Serie Negra, el otro día estábamos hablando de hacer otro. Además, muy el próximo, digamos, muy inmediatamente. A mí me encantaría. Y la verdad es que estoy muy contento con este disco y muy contento con la forma de trabajar de Nacho y la forma en la que, digamos, que uno de otro hemos aprendido.
por otro lado también me da miedo el que las colaboraciones siempre son, digamos, muy trembebundas, ¿no? Y llega un momento en el que de alguna forma alguien se quiere apoderar del otro. Es normal porque, quiero decir, para hacer una canción al final hace falta un cierto grado de ego. Y obviamente pues todos lo tenemos. Lo que pasa es que hasta ahora, entre Nacho y yo, el equilibrio ha sido muy bueno. Y creo que en ningún momento nos hemos pisoteado. Y eso de alguna forma me ha gustado especialmente. Por eso creo que existe la posibilidad de hacer otros discos más adelante. Y de hecho ahora pienso que ojalá. Insecto en el ámbar o un payaso en un funeral. Yo conocí a Enrique personalmente cuando hizo la gira de su primer álbum en el solitario, Radical Sonora. Yo tocaba en Monterrey por aquel entonces y nos invitó a telonearle en una gira que era también bastante ambiciosa porque había varios grupos que troneaban el show de Enrique y ahí yo creo que entablamos cierta conexión, hablamos de música. Recuerdo que me regaló un libro sobre country, que lo guardo con mucha ilusión. Y bueno, el tiempo pasó, yo saqué mis discos en solitario y cuando Enrique sacó El viaje a ninguna parte, pues oí que hablaba de que mi disco doble, que había sacado como un año antes, pues que le había gustado y que hablaba de él en las entrevistas y en un show que hizo en Oviedo, pues me invitó al camerino y bueno, ahí hablamos y conectamos un poco. Me envió sus discos, que yo las que los conocía poco por aquel entonces, pero desde aquella gira de viaje en una parte hasta el Freak Show, esa última gira que hizo tan fantástica así con el circo, pues le fui conociendo como, no ya como intérprete, que alguna gente piensa que es un mejor intérprete que autor, como leía el otro día en la entrevista, sino como autor, que yo creo que es uno de los mejores autores de canciones en castellano que existen ahora. Y creo que es un autor, por lo menos en gente de mi generación, que está por descubrir todavía. La gente de mi generación, el mundo indie, que es una generación un poco posterior a la de Enrique y que nace de otro sitio, que a lo mejor ve con cierto recelo, pues gente que no sé, que graba multinacionales, creo que tiene que descubrir a Enrique y yo lo defiendo a capa y espada con eso. Y con estas canciones creo que él que lo demuestra perfectamente. Enrique yo creo que tiene claramente dos puntos fuertes, que es uno su lado autoral y otro su lado como intérprete, ¿no? Como intérprete es muy particular, ¿no? Y eso él decía una vez en el estudio, que esa era su gran virtud y su gran defecto. A mí me gusta particularmente como en este disco como interpreta. Me gusta más como interpreta en este disco que en alguno de sus otros discos en solitario. Pero yo creo que tiene una especie de contención, pero a veces una hilaridad cuando es necesario que me gusta. Y esos creo que son sus puntos fuertes. Pero además, a mí lo que me encanta de haber conocido a Enrique personalmente y trabajar con él es esa pasión que siente por la música y esa cosa de hacer un disco y pasarnos en realidad pues el 80% del tiempo hablando de música y de los discos que nos apasionan y de que él haga un disco ahora como si fuera su primer disco. El disco se llama El tiempo de las cerezas porque es un título de una canción de Enrique que a mí me encanta y se lo propuse y le convenció. Y El tiempo de las cerezas y El tiempo de las mandarinas también suena buena dualidad. El dobladillo y la puntilla, no sé. Casi me quedo con la de Norte y Sur. Un león enjaulado, un trapecista sin rey, un insecto. En un funeral. Un escapista en la radio con faralaes de postal. Un remero en galeras a golpe de redoble. Bye.
va a crucificar. María Callas.